una vez me acuerdo que estaba niño que me picó un panal ahí abajo, ahí precisamente. Le tiraban los lotazos y me venían encima las abejas, no pude arrancar, estaba chiquito yo. Juan Gutiérrez y su familia son propietarios del rancho La Matanza. Son más de 1.600 hectáreas las que les pertenecen. Se encuentra ubicado en Buenavista, municipio de Cajeme, en el sur de Sonora. Relata que sus abuelos desde 1930 llegaron a ese lugar. Los recuerdos son infinitos. Una sonrisa en el rostro, unos ojos llenos de ilusión, ya la ves incertidumbre. Ahora están en riesgo de perder su patrimonio. Y sí, precisamente estamos siendo despojados por la tribu Yaqui. Por la tribu Yaqui. A base de violencia, a base de armas nos amenazaron aquí. Desde verano del 2020, la tribu Yaqui solicitó al gobierno federal se le entreguen predios que le pertenecen al municipio de Cajeme, una parte de la presa de Lobiachi, San Ignacio, Río Muerto y Guaymas. Esto forma parte de las negociaciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene con la etnia. El plan de justicia Yaqui. El plan de justicia Yaqui está en devolverle a los Yaquis su independencia económica, su agua y su tierra. Actualmente el rancho Las Piedritas, a 2 horas de la comunidad de Buenavista, ya fue despojado y ahora la etnia lo nombró el rescate. En la entrada se puede observar cómo el letrero original fue removido. Quedó tirado a un costado de la entrada. En su lugar se colocó un nuevo con fecha de julio del 2020. De fondo, la bandera Yaqui. Este predio actualmente se encuentra en litigio. En La Matanza, los miembros de la etnia también llegaron para apoderarse del predio. Dentro de este existen algunos ranchos que también le pertenecen a la familia Gutiérrez, lugar donde viven 24/7. Una parte ya fue despojada. Tienen ganado aquí, vienen así 2 veces a la semana. Ahí se están dando la vuelta también, no viven definitivamente aquí, no, pero vienen cada 2 veces a la semana a ver su ganado y todo eso. Me da mucha tristeza pues, de ver donde yo crecí, toda mi niñez y juventud aquí en este rancho y que de repente vengan a querernos echar afuera, a despojarnos, como que no se vale. El pasado lunes 15 de marzo y durante varios días el gobierno federal a través de la SEDATU publicó un aviso de deslinde para los propietarios de La Matanza y predios aledaños bajo el argumento que presuntamente son propiedad de la nación. En la segunda entrega, la parte legal. Con imágenes y edición de Miguel Santoyo, Dulce Fajardo, Mega Noticias.